Queda de un menor de edad. Fue al boliche y no volvió más. La familia cree que lo tienen secuestrado. Lo habrían visto en Retiro con una persona armada. Nos vamos en vivo y en directo. Está Robo Morel en el lugar. Robo, te escuchamos. Bueno, Vero. Sí. Sí, nosotros estamos acá en Avenida Cruz y Escalada, ¿sí? En el barrio Papa Francisco, porque acá, ¿sí? Vive Román. Y estamos con Catalina, que es la mamá, y ahí le dije recién a Azul, que a ver si puede llamar a Jessica, porque en estos momentos, ¿sí? Están haciendo diferentes tipos de allanamientos, rastrillajes dentro de la villa del barrio 31, perdón, del barrio 31, ahí en la zona de Retiro. Porque están tomando con fuerza la última pista de una llamada que hicieron de esa zona ayer, cuando estaba Crónica acá con la familia, diciendo que habían visto una persona con las mismas características de Román. Sí. ¿Sí? Bueno, a partir de eso, bueno, está la hermana Jessica junto con la policía metiéndose dentro del barrio. Para aquel que no conoce la zona, el barrio 31 es gigante, ¿sí? Está la estación de tren con varias líneas férreas como terminales y adentro está el barrio y es un mundo aparte. El que no conoce se puede perder y a partir de eso la policía y más la justicia están ahora entrando por los pasillos, claro, para saber dónde está Román. Pero mientras tanto, sí, estamos acá con la familia, ¿sí? Con Catalina. Catalina, bueno, están tomando fuerza la última llamada de haberlo visto posiblemente a Román por ahí por Retiro. Sí, sí, muy buenos días. Soy la mamá de Román y bueno, nosotros estamos acá, estamos a pedido de que aparezca mi hijo. Angustiada. Y anoche nos estaba dando algunas noticias y estábamos más tranquilos, digamos, porque estamos esperando que aparezca mi hijo. Eso es lo que necesitamos, que algunas personas que nos den más noticias, eso es lo que necesitamos. Todos estamos pidiendo acá, los vecinos, los amigos, compañeros de trabajo. Sí. Catalina, yo te preguntaba fuera de cámara, ¿no? ¿Es la primera vez que falta tanto tiempo fuera de casa? Sí, la primera vez que él nos faltó a la casa, los fines de semana. Sí, nunca, sí, nunca faltó, de lunes a sábado a las 6 de la tarde, él ya estaba en casa porque estaba trabajando, así que bueno. Y ahora la primera vez que mi hijo faltó de la casa, nunca faltó una hora, que sale, siempre vuelve en casa, nunca faltó. Sí, podemos hablar con eso esa, es lo que estamos esperando nosotros, más noticias que nos des. Sí, ahí, para que la conecto acá. Sí, porque si es un chico que siempre se mantuvo en la casa, en contacto permanente con sus padres, con su familia, al salir de la casa y cuando va a regresar, entonces claramente llama la atención. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Hola, buen día. Hola, buen día. ¿Por qué están en ese lugar? ¿Por qué están en ese lugar? ¿Por qué van a recorrer ese barrio? ¿Tienen alguna pista, algún indicio de que puede encontrarse en ese lugar? ¿O se les ocurre porque tiene amigos allí adentro en ese barrio? Contanos un poquito más para aportar datos a esta causa en la búsqueda justamente de Román. No, lo que pasa es que anoche nos llamaron del Retiro, ¿viste? Algunas personas, digamos, anónimas, porque no les conozco, nosotros no tenemos familias ahí. Y lo único nosotros que estamos diciendo, que él está perdido, agarró algún colectivo, sí, y fue, no sé, ¿viste? Se bajó a algunas partes por ahí y están caminando por ahí, está perdido porque él por ahí no conoce la zona, sí, y lo único por acá redonda y nada más. Entonces él está perdido y por eso algunas personas que le vieron, viste, y le vieron las fotos que están buscando, entonces sí, no dijeron que se encontraba por ahí, por la zona de Retiro. Claro. Eso es lo que tenemos la noticia. Estamos tratando de comunicarnos con la gente que está en Retiro, con la hermana también, por supuesto, a ver qué novedades hay ahí y si nos enteramos de algo, usted lo va a saber también, más allá de que por ahí le puedan avisar a usted, claro, si nosotros nos enteramos antes se lo vamos a comunicar. Cuénteme, ¿cuándo fue la última vez que se lo vio Román? Porque estamos viendo unas cámaras
Aparentemente él fue a bailar, salió de un boliche, salió sin el buzo, hacía frío esa noche. ¿Se lo ve como saliendo después acompañado o siguiendo a una persona? ¿Qué nos puede decir de esta grabación que se conoció? Así es, el sábado, las 6 de la tarde, yo me crucé con mi hijo. Y después él se fue para la Villa Celina, había sido juez, porque nunca contó que fue para el boliche, porque es un menor de edad y nosotros no queríamos que fuera al boliche, digamos, como que es menor de edad, nosotros siempre decimos, y bueno, fue por su cuenta, digamos, ¿viste? Sí, sí, así es. Él salió solo, nosotros tenemos también esos videos, salió solo, se sacó el abrigo ahí en la calle, eso que tenemos, ¿viste? Y nadie más nos acompañó, así que él estaba solo. Sí, solo estaba por ahí. Por eso, sí, claro, sí. No. Sí, porque si lo ve salir atrás de un señor que tiene aparentemente ropa, no sé, de personal de seguridad, de no digo policía. Es seguridad, no, es seguridad que salió. Es seguridad. Seguridad, claro, del boliche. Perfecto. Y él salió por sus propios medios, tuvo algún problema, ¿qué piensa usted? Claro, que pudo haber pasado? Sí, salió solo. Sí. Salió solo, y de ahí salió más, con su propia, no se sabe cuenta, más nada, digamos, de él. Solo. No, desde ahí. No. A ver. Y a las 4:08 minutos de la mañana. Señora, aguarde un segundito, no se saque el auricular, porque tenemos en el teléfono a Jessica, que está participando del rastrillaje así en retiro. Jessica, buen día, ¿cómo estás? Sí, sí. Hola, buen día, muy bien, acá buscando. Bueno, contame, ¿cómo llegaron ahí a retiro por un llamado telefónico? ¿Qué es lo que está pasando en este momento ahí? Claro, porque ayer, como sabemos, hicieron una llamada en Crónica diciendo que lo vieron acá a Román, por retiro. Sí, ajá. Bueno, ¿y están buscando? Sí, acá estamos adentro de la Villa 31 buscando, porque nos dijeron que lo metieron acá para la villa. Claro, los está acompañando la policía, imagino. Contame un poco más de Román. Obvio. Digamos, cómo estaba vestido, la edad, alguna, digamos, característica física, por si alguien lo ve allí donde están ustedes, pueden darle aviso. Sí, acá, mirá, acá está, no sé. Sí. Contanos un poquito más. Bueno, él vestía ese día, ahí está, tío. Vestía con un buzo gris, con capucha, canguro, jean nevado, con roturas, zapatilla negra con rojo, digamos. Sí. Sí. ¿Qué edad tiene él? ¿Tiene algún tatuaje? ¿Alguna cosa que se tiene puede...? Tiene 17 años, no tiene nada de tatuajes, aritos, nada. Nunca le gustó esas cosas. Claro. ¿Y tiene algún problema, digamos, que le impida comunicarse normalmente? No. Es un chico común, digamos, ¿no? No, él siempre se comunicaba. Siempre, en cualquier momento, él mandaba tal cosa, diciendo, jodiendo, digamos. Sí. Sí. Jessica... Pero siempre mandaba. El llamado que ustedes recibieron, ¿te da alguna esperanza a vos? Digo, ¿te aportaron características de él por cómo estaba vestido? Claro. Ya sabemos que no tiene tatuaje y demás, pero te fueron con datos concretos, digo, como para que estén rastrillando ahora en ese lugar, en el barrio. Sí. Y encima que vieron algo más, que tiene el diente medio para afuera, porque él tiene el diente medio encimado de un lado. Ah, y eso solamente se ve cuando él abre la boca. Entonces es una persona que conversó, que lo vio charlar y por eso sumó esa característica de Román. Claro, porque él lo vio ayer, lo tenía enfrente, dice. Perfecto. Claro. ¿Fabio? Jessica. Pero que el hombre estaba armado y que él tenía miedo para acercarse más a él. ¿Quién estaba armado? Perdón. El hombre con el cual estaba el hombre que tenía a Román. El hombre que tiene a Román. Bueno, menos mal que está con la policía. Bien. Jessica, las imágenes de Román, del boliche, ¿ustedes tienen idea si fue con amigos, si fue con alguna chica, si tiene alguna novia? Algo como para empezar a reconstruir y que alguien les pueda dar algún otro tipo de datos también sobre Román. Sí, lo único que sé es que él se fue con un amigo y compañero de trabajo, supuestamente. Ajá. Y del amigo no se sabe nada, digamos, no pudieron hablar con él. Claro, ¿ellos no te aportaron ningún tipo de dato? Sí. El amigo habló, dijo tal cosa, pero también a la vez ya no sabemos qué creerle. Porque primero me dice una cosa y después dice otra cosa. Claro, tengamos en cuenta que en el espacio temporal se pudo haber viciado su voluntad por algún suministro de algún estupefaciente, por ejemplo, ¿no? Claro, y eso, sí. ¿En qué se contradice?
Porque primero dice que él no lo solamente lo vio salir a Román del boliche. Que no lo vio si se subía algún remis o tal cosa. Y después dice que Román salió, se subió a un remis, que recibió una llamada y se bajó del remis. Qué raro. Ok, son dos cosas totalmente distintas. Muy raro. Qué raro. Es raro. Sí. Es raro, a ustedes les llama la atención. ¿Y tenía algún problema con alguien, Román? No, Jessica, no, él nunca tuvo problemas con nadie. Es el más querido de ahí del barrio y de todas partes. Sí. ¿Y cómo está siendo buscado en Retiro? ¿Qué es lo que está? ¿Están recorriendo las calles, los pasillos? ¿Golpean la puerta de alguien como para preguntar si lo vieron? ¿Cómo es? Tío, Mario. Ahora estamos viendo por ahí por los lugares donde están los cirujas, y viendo, fijándonos, preguntando, pegando carteles. Claro. A ver si saben algo, alguien. ¿Cómo es la respuesta de los vecinos? ¿Colaboran? ¿Se muestran de Claro, sí. ¿Dentro Dicen de todo? Que le sacan fotos, nos piden carteles para averiguar, mandarlo al grupo de acá, de donde están ellos, para cualquier cosa. Jessica, buenos días. Jorge te habla. Mira, te quería dar un manto de tranquilidad para que sepas que se lo está buscando. Recién acabo de hablar telefónicamente con el comisario, el titular del destacamento del barrio 31, y tiene, así como estás vos con personal recorriendo el barrio, también hay dos brigadas que están, una de civil y una uniformada, que están recorriendo el corazón del barrio y entrevistándose con vecinos, con la foto de tu hermano, y a su vez tratando de dilucidar si es que está o no en el lugar. Así que por ese lado te quiero dar un manto de tranquilidad para que sepas de qué se lo está buscando. Sí, yo sé, él está vivo, yo sé, nunca pierdo la fe, como les digo a todos. Él está vivo y va a volver. Jessica, ¿qué tal? Buenos días. ¿Vos pensás que puede ser susceptible de un secuestro y de que en este momento está secuestrado tu hermano? Sí, eso es lo que pensamos, porque es muy raro que no se comunique. ¿Y tenés indicios de quién pudo haber sido? ¿Vos sospechás de alguien en particular? No. Por el momento no voy a decir nada, porque puede ser que sea mentira o sea verdad. Claro, pero sospechás de alguien. ¿No lo querés decir, pero sospechás de alguien? Claro, sí. Bueno, escúchame, sin hacer nombres, el marco de sospecha, ¿a dónde apunta o por dónde viene? ¿Nos podrás comentar? Porque capaz que de esa forma podemos, desde acá, desde Crónica HD, con un medio televisivo y periodístico, se puede llegar a encontrar la punta del iceberg. Decime, no me des nombre para no comprometerte vos ni comprometer a terceros, pero ¿en qué marco se da tu sospecha? Es alguien de ahí del barrio. Es alguien de ahí del barrio, muy cercano a él. ¿De la 31? No, de acá, de allá de Lugano. De Lugano. Él no frecuentaba el barrio 31. No, porque él nunca viene para acá, no tiene contactos por acá. ¿Y la otra persona que vos decís o sospechás tiene contactos ahí en Retiro? Y sí, es lo que estoy pensando. Sí. ¿Y por qué crees que se lo llevó hacia el barrio? ¿Por qué? ¿Cuál sería el conflicto? No hay conocidos, él no conoce a nadie acá. Porque él solamente conoce ahí en Lugano y un poco de Celina. Después a otro lado él no sale y no conoce nada más. Jessica, te hago una pregunta simple y no quiero que entres en detalle para no comprometerte. ¿Acá hay cuestiones de droga de fondo? Sí, yo digo que sí, porque él nunca consumió nada ni nada y yo creo que alguien le hizo algo, le dio algo Le suministró ilegalmente drogas, lo que estábamos diciendo. Dentro del boliche. Sí, exactamente. ¿Para qué? ¿Para captarlo? ¿Para que pueda seguir comprando? Claro, vician su voluntad y ahí se lo pueden llevar a cualquier lugar, claramente. Es que existe esto, Jorge, te consulto a vos. ¿Existe la captación de menores, de chicos quizás un poco vulnerables o que se encuentran solos en los boliches y se los llevan para el barrio para trabajar? Exactamente, como un dealer, un dealer de poca monta o como un satélite. Satélites son los soldaditos que tienen los dealers dentro de los barrios, por ejemplo, en este caso la 31, puede ser la 1114, puede ser cualquiera de los barrios porteños que tengan algún grado de comercialización de drogas. Tenés la forma de reclutar a veces los chicos para meterlos dentro de este ámbito delictual es captarlos, ¿no es cierto?, con artilugios, meterlos dentro del ámbito y coercitarlos en su libertad, ¿no es cierto?, conteniéndolo y no dejándolo irse del lugar, y los hacen trabajar como dealers
comercializando droga y a su vez como soldaditos, satélites, custodios de la zona donde se lleva adelante esa actividad comercial. Jorge, y te consulto, poniendo en hipótesis que sea esta la situación, ¿hasta qué punto puede llegar la policía al núcleo de estos asentamientos? Y con, sabemos la peligrosidad que tienen estas bandas, ¿no?, que actúan dentro del barrio, por ejemplo, la Villa 31. Bueno, llegar se llega, porque por algo está el comisario de la 31, mandó dos brigadas a recorrer la parte interna de la comisaría, mientras esta chica está juntamente con personal policial en la zona céntrica, en la zona neurálgica. ¿Por qué? Porque vos no tenés que dejar escapar nada. En este caso vas a la zona comercial y vas a los lugares más inhóspitos del barrio para ver si realmente está captado por alguna banda y está en algún lugar. Porque vos te podés imaginar que cuando la policía entra a un barrio, el barrio no quiere que la policía entre. Y es ahí cuando te terminan entregando el procedimiento, entregando el prófugo, el detenido, o lo que corresponde, en este caso, la identidad y saber que él está bien. Jessica, tu mamá, Catalina, te está escuchando. ¿Vos le querés decir algo para que esté tranquila, que se está buscando bien? Y no, como le digo siempre, yo sé que mi hermano está vivo, que tengamos fe. Yo le dije, yo le digo y todos los días se lo digo. Yo sé que mi hermano va a aparecer, él tiene que volver. Tiene a muchas personas que lo quieren, que lo están esperando. Uh-huh. Catalina, ¿vos querés responderle a Jessica? Sí, justamente estoy escuchando atentamente lo que está diciendo ustedes y mi hija, que está haciendo todo lo posible ahí en Villa Retiro, digamos, viste, que están buscando, y eso me tranquiliza un poco. Ojalá que tengamos alguna noticia a más adelante. Eso estoy esperando, acá estamos esperando, todos estamos esperando, atento. Estoy escuchando. Bien, bien, Jessica, ahí escuchaste a nuestro compañero Jorge que se está buscando, que se está haciendo todo lo que se tiene que hacer este momento. Sí, sé que lo están buscando, sí, imagino, pero también nosotros estamos haciendo por nuestra parte algo más también. Claro, imagino que todo eso que vos tenés como sospecha, como indicio, ya se lo habrás trasladado a la policía y están trabajando en base a eso, ¿no? Esos datos que vos tenés. Sí. Bueno, ellos yo sé que están trabajando y están haciendo bien su trabajo y todo. Confío mucho en ellos y, como les digo, yo sé que él va a aparecer, él está vivo. Sí, Fabio, lo vos querías... en contra de su voluntad, eso es. Sí, simplemente una cosa, Jessica, así como te dijo mi compañero Jorge, que están investigando y que vos lo sabes muy bien, solamente me preguntan un dato. Dentro de las sospechas que vos tenés, ¿sabés si el supuesto captor de tu hermano puede ser de Lugano, de Celina o propiamente de Retiro? No, eso no sabría decirte. Ok. Pero puede ser que lo hayan, le hayan hecho una trampa porque... me dicen que él recibió una llamada ya dentro del boliche y salió. Bien. Okay. Jessica, te vamos a agradecer la comunicación y vamos a estar atentos, por supuesto, y acompañándote para la búsqueda de Román. Te mandamos un beso. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, porque estos datos no los tendríamos sin ayuda de ustedes. Muchísimas gracias a vos. Rodo, también te saludamos a vos y acompañamos a la madre en esta búsqueda de Román y esperamos pronto tener datos. Sí, Vero, acá te digo, hay mucha ansiedad, pero también está en manos un poco de la justicia, de la policía y de Crónica, ¿no? Así es. Porque con Catalina hablaba, 17 años, es un menor de edad que no sabe salir de acá del barrio de Villa Lugano, va para Villa Celina, que es del otro lado de la General Paz. Catalina me contaba que él toma un colectivo de acá hasta Roca y General Paz y de ahí va del otro lado. Román trabaja, no estudia. ¿Por qué digo esto? Porque él fue por un contacto de un compañero de trabajo. Me contaban acá que el compañero de trabajo vino ayer acá al móvil de Crónica, estuvo entre la gente. Pero bueno, hay que empezar a indagar a las personas más cercanas a Román. Totalmente, ¿sí? Sacarle mentira de verdad. Porque a partir de ahí vamos a empezar a buscarle un rastrillaje y rastro más preciso.